Hola con todos chicos, soy Super Ela Gamer y bienvenidos a un nuevo videito de Gunbound. Bueno, video de actualización tarde, pero es que también ya pues las actualizaciones vienen medias ocultas y no hay mucha info. Así que les vamos a hablar de la última actualización que ha sido hace poco, que le acabo yo también de ver cuando estaba revisando la página. Ya saben, para ver las últimas actualizaciones se van a Ko-fi y se van a Gunbound en oficial website, ¿ya? Y una vez se van ahí, pues les va a aparecer la paginita de Gunbound con la última actualización de lo último. Ahí tenemos lo último. ¿Qué tenemos, chicos? Bueno, como nos dice primero, han cambiado las recompensas de las victorias en cadena, ¿ya?, de algunos juegos. Esto quiere decir que van a darnos, no sé si menos o más premios, pero ya saben que cada cierto tiempo pues te dan recompensas. Por ejemplo, en entrenamiento de nivel difícil te van dando joyas cada 3 partidas. Supongo que te darán más. Y bueno, ya esto es lo de menos igual. Ahora vamos con lo importante, ¿ya? Lo que ha habido en los tanques. El Haikon, ya saben, es el Photon Lego, ese, el último de los nuevos carritos. Le han aumentado daño a la bala 2 en un 3%. Y ese carro pega bien duro, ¿eh? Lo malo es que, bueno, no hay nada de malo, sino que a pesar de que yo lo uso con joyas de alcance, pues a veces se queda corto igual. El Fénix, bala 2, ha aumentado el daño de la bala 2 a 3%. El Fénix ahorita actualmente es un carro que pega demasiado, ¿eh? No parece, pero lo malo es que tienes que tener pues viento a favor para poder hacer daños brutales. Eso es lo único malo, ¿ya? Entonces, el Fénix puede estar bueno, pero también depende mucho del viento y también de que haya nubes en el mapa para que reviente, ¿no? Pero de que baja harto el Fénix. Luego, algo poco trascendental, porque el especial de Lancer más sirve para bungear actualmente que para metérselo. Rara vez puedes meter un buen especial de Lancer, ya saben que tienes que estar un poco lejos y no tirar tan full, sino tirar medio alto para que le caigan las 6 balas que lanza el Lancer. Y ya recordar que el Lancer pues es un carro que no aguanta tanto tampoco, llega a los 6.99 de vida en tipo S, o sea, no es mucha vida. El Calcium, o sea, el Calcium ha aumentado daño al especial 4%, o sea, un especial de Calcium ahorita te violenta ya. De uno solo, o sea, no sé, habría que ponerlo a prueba. ¿Y qué es lo último que han aumentado? Pues ya esto es lo de menos, pero han aumentado ya algo que ya se sabía. Han aumentado pues las pieles. Ya, las pieles de los carros nuevos. Solo para el que los usa, ¿no? O sea, no sé si hay mucha gente que use, pero algunos usan. Ya han aumentado por fin el pack Esmeralda de los carritos nuevos para aumentar ese 12 de vida extra, ya. Y también han aumentado las pieles nuevas, ya, la de Ruby y la de, ¿dónde está? Acá tengo esta, ¿no? La de Ruby y la de Bronce, o no sé cómo es el nombre. Bronce Brass, ya. El quemadito, ya han aumentado estas de aquí. Entonces ya están completas las pieles en todos los carros. Lo único que nos falta es que aumenten esto de acá, ¿no? Ahora pues vamos a poner a prueba esos 3 carritos, ¿ya? Bueno, los 4 en sí. Vamos a jugar para ello contra nuestro bot, pero vamos a poner los carros aquí. Y como les digo, este carrito, el Haikon, pues tiene un buen daño. Ya, tiene un buen daño. A ver, acá esto lo está usando para corazón. No, para corazón, no, para completar los corazones. Vamos a completar esto. Ya, ahí ponemos este. Vamos a poner el Fénix Iki así sin avatar. Me da igual. Así nomás calato. Ah, también el especial del Lancer que ha aumentado. Los he puesto así, los tipo máquina, no sé, los he puesto color máquina, color metal. Ya, acá lo quiero tener desnudo.
A ver, quiero una bata que no tenga nada. ¿Dónde hay? Acá el caballero, esto tiene. Ya. Ya ahí. Vamos a ir así y nos vamos a enfrentar contra nosotros mismos. Pro Battle, Pro Town, Invitation. No sé ni qué carros tengo acá, pero igual vamos a pasar turno como siempre. Vamos a ver el daño de la bala 2. Ya. El Haikon me da cuenta que más serviría de primero que de segundo con esta pro. Uff, si me logro esconder acá abajo, o sea, no sé cuánto camina el Haikon. No, no, ya me voy a quedar ahí nomás. Ya, mientras más alto sea el tiro con el Haikon, como se ven, se va juntando más la bala. Ya. Y mientras menos alto, como ven, se junta menos. Ya. O sea, nos convendría atacar así. Debería bajar arriba de los 200 porque este carro pega harto. Al, ahí pues. El viento está extremadamente fuerte. ¿Por qué Super? ¿Cómo sabes que está fuerte? Porque, como se han dado cuenta, la bala no se ha abierto. Ya, o sea, no se ha juntado. 8, con razón. No se ha juntado a la bala. Vamos a ver el daño del Fénix. Vamos a atacar acá todo a este. ¿Cuál de esto? Ya, vamos acá. Es que no quería usar nubes, pero creo que esto es nube de láser de repente. Ah, ya, es nube de puño. 214. Acá sí le voy a pegar al Fénix para activarle el daño. Ya saben que ahora el Fénix tiene doble daño. O sea, dos poderes de nivel. Ya, acá sí voy a darle. Ya. Y acá volvemos a golpear. Ahora sí voy a chapar nube. Ahora que ya se activó la joya de alcance. Como se dan cuenta, mientras más alto, la bala cae mucho más juntito como están viendo. Ahora este tiro no me acuerdo si es al mismo lugar o no. Creo que es acá. Creo. Y si no, le va a quedar al boomer eso. A ver, no le he dado bien. Es un buen daño el que hace este carro. Pero como les digo, si nos toca contra un Trico primer turno, adiós. Incluso el boomer es capaz de darle duro. Ya, si le doy, claro, ¿no? Si le doy, lo reviento. Miren, cuac, cuac, cuac. A pesar que tengo Hewel Helmet, 228 de daño y ya casi no tengo vida, ¿ven? Un tiro más, dos tiros más y estoy muerto. Ahí. Ah, el Fennec está, todavía no alcanzo el power. Vamos a disparar así nomás. Quiero ver cuánto de daño hace el Fénix. A ver, esto sería Power nivel 1 recién. Uy, ya, ahí es Power nivel 1. Aunque se supone que el Power era del 80% para abajo, ¿eh? Con juego de alcance, como ven, pues hay la posibilidad de golpear bien con este carro, o sea, con las tres balitas. Ahí está. Le golpeamos bien. 247 de daño. 247 de daño, pues es un buen daño, ¿eh? Y en recordar que acá no tengo nada de ataque extra, ¿no? Solo tengo las pieles al 5-5. Es un buen daño. Y con nubes, pues olvídate, hago mucho más daño. A ver, uno revienta, dos con nube y super daño. No se me abrió como quería que se me abra. Ya, a ver, Fénix, ahora sí tengo Power nivel 1. Ya. Vamos a ver cuánto le bajo acá. Vamos a ver cuánto le bajo. Pum, pum, pum. Ah, miren, el primer turno le he bajado 220 porque le he golpeado con esta nube de acá. El segundo turno le he bajado 235. Ya, o sea, le he bajado mucho más y sin nube. Vamos a ver cuánto le bajo en el último nivel. Obviamente me tengo que curar. Si no, no voy a aguantar. Hay que dejar el límite al Fénix. Ya, ahí está el límite, creo ya. Ahí está nivel 2 ya, creo. Vamos a hacer esto. Me voy a curar. No. No va a hacer nada. Voy a matar al Destroyer de uno acá. Debería morirse. Ya. Si yo no tendría joya, este tiro me saldría algo así para abajo y no se abriría la bala. Créanme. No se abriría la bala. Por eso es importante que el Haikon lleve joya de alcance. En teoría, los nuevos carros, a excepción del. Chuchan, no le cayó bien. Los nuevos carros, a excepción del. ¿Cómo se llama ese carrito? Ya me olvidé. Del EGK. A excepción de ese.
Necesitan juego de alcance para sacar su verdadero potencial. Uy, casi me lo llevo, vos. Ya. ¿Por qué me he curado? Porque ahora el Fénix está, como dice, Power Up nivel 2. En Power Up nivel 2, ya acabo de chapar 9. Uf, vamos a ver cuánto daño hago acá. Ojalá le dé bien, pues ya hace tiempo que no juego Fénix tampoco. Puta, lo maté y es sobra. 307, que pudo haber sido un poco más, pero de 307 de daño, pues es un pincho, pues. Y aparte de recordar que el Boomer es tipo bio, ya, o sea, que recibe menos daño de los tipo escudo. Y comparen, primer daño, nivel 0, se puede decir, 220 de daño y con nube. Nivel 1 de Embalados del Fénix le hemos bajado 230 y tantos, 235 creo. Y el último nivel, más de 300 de daño, o sea, no jodas. O sea, si jugamos a Fénix, a lo que me voy es que si jugamos a Fénix a puro daño, el Fénix te viola, o sea, más de 300 de daño en el tercer tiro, o sea, en el nivel 3 ya, es demasiado, pues. Ya. Y como le ha aumentado daño, pues el Fénix ahorita, o sea, el especial ahorita ya sabemos que vale madres, pero... si jugamos a pura bala 2 a hacer daño, si jugamos pura bala 2 a hacer daño, pues va a bajar un montón. Vamos a bajar con un Naga acá. Vamos a meter un disparo más, ¿ya? Acá matamos. No, ahorita matamos a los dos, ¿no? Vamos a ver otra vez. Daño de Fénix nivel 2. Uf, ese viento, y aparte se me activó este avatar con 6% más de daño. Este viento no lo sea, ahí sí ya no les prometo que vaya a darle. Pum, pum, pum. ¡Ah! 309 de daño, violación. Vamos a cargar especial con el Lancer, a ver. Vamos a cargar especial con el Lancer. Acá tiramos bala marca. Puta, qué precisión de mis tiros, ¿ah? Soy un chucha, señores, no hay duda. ¿Hay botequín acá? No hay botequín. Matamos al pájaro porque ya hemos visto. No, ya sé lo que voy a hacer. No voy a matar al pájaro, voy a atacar a mi Lancer. A ver, vamos a ver si el especial lo han arreglado de por casualidades de la vida. O no. A ver. ¿Qué pasó ahí? What the fuck? Oye, ¿han arreglado el especial de Fénix otra vez? ¿O es porque me he caído y me ha violado? Oye, ¿qué ha pasado ahí? Yo quería probar el especial de Lancer. Bueno, chicos, eso lo dejo para que lo prueben ustedes. Yo no voy a probar nada. Bueno. Ya hemos visto ya el daño. No sé qué chichas pasó, pero bueno. También estaba el viento a favor, pero ya. Pero bueno, ahí está, ya. Vamos a poner los cards que han aumentado el especial. Esto creo que ya no voy a jugar contra mí mismo, sino lo vamos a probar aquí en entrenamiento. Con el Lancer. Y con el... aquí, ya que me dan el especial al tercer turno. Ya dejo ustedes para que prueben el Fénix ahí, a ver si ha vuelto el Fénix a las andadas o no. Acá pues no hacemos nada, queremos probar el daño nomás. Ahora falta que me abunje, ¿no? El voto. Ya saben que acá en entrenamiento al tercer turno, pues te dan el especial gratis. No quiero que me haga caer el desgraciado este. Lo bueno es que hay botiquín. Dual desgracia este, ¿no? Este me quería tumbar como sea, bueno. Ya, acá se viene el especial. Lamentablemente hay estas nubes. Y como les digo, el especial de Lancer, más que hacer daño, es para bungear. Este hijo de fuga, si me quiere bungear. Miren, más para hacer daño. O sea, para que te caiga bien un especial de Lancer, tienes que lanzarlo así, de esta forma. ¿Para qué? Para que todas las balas vayan al mismo lugar, ya. Si no, no van al mismo lugar. Ahí, ¿ven? 451 de daño, está bien, ¿eh? A pesar que, como han visto, no le ha caído tan bien, pero ha sido un buen daño. Ahora, si, ¿por qué no tiras full, Chuper? Porque si yo tiro full,
si yo tiro full el especial, como que se parte en tres partes. Es como disparar bala uno de Bigfoot alto, ¿ya? Y sí, estas balas también persiguen. ¿Ya ven? Se divide, como han visto, a diferencia del primer tiro que le bajó 400, en este tiro las balas se han dividido un montón. Y si tiras arrastrado, pues tampoco sirve. Ahora, hay una manera de disparar como el calción, bajito, pero eso es cuando está cerca, ¿ya? Bajito y que la bala se abra, ¿ya? Acá voy a pegarme, voy a pasar turno. Vamos a probarlo una vez más. No quiero hacer muy largo el video tampoco, chicos. Ya. Nos apegamos más, pasamos turnos. Acá sí vamos a ver cuánto daño le vamos a hacer a un mago, porque ya saben que el mago es tipo escudo y yo soy máquina, entonces voy a bajarle menos. Ya, no me voy a apagar el power porque no queremos aprovechar buffos. Pasamos turno nada más. Apurate, mago, apurate. Mira, todavía falla. Ya. En este viento es más complicado. O sea, darle con el especial de este y en viento a favor ya es más complicado porque, como les digo, las balas se van así dividiendo, ¿ya? Es un poco raro meter el especial de esto. Sí, ya ven. Ah, 400, ven. Está bien el daño, ¿eh? O sea, no me quejo. Está bien el daño, o sea, como ven, arriba de 400 ya es buen daño, o sea, puede ser que ahora se juegue el Lancer así, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa si lanzo arrastrado? Vamos a ver el resultado si lanzas arrastrado. Pues se va la mierda el especial, como está bien. Se va la... Cúrate, mago, cúrate. Se va la mierda el especial del Lancer. Por eso les digo, la altura perfecta es a esta altura. Uf, y con tornado creo que acá le cae todito, creo. Todito le cae, creo. Miren, todito. Plut, 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 plut. Aunque como ven, siempre unas balas chocan, o sea, para meter un buen especial tienes que estar, o sea, prácticamente en pampita. Ahora vamos a ver el calcium. Bueno, el calcium ya sabemos que es uno de los especiales más fuertes que hay y con nube peor todavía. Pero le han aumentado 4% de daño, por lo cual supongo que el daño del calcium supera los 400 ahora. Supongo yo, ¿no? Acá vamos a romper esto nomás. Ups, le dimos sin querer. Apurate, Shiri, apurate. No tengo todo el día. Poink. Ahí. Poink, poink, poink. Hace buenos huecos el calcio. Y aparte, como bota 3 balas. Buenos huecos. Buenos huecos. Como diría el Dinos. Acá lo que no me gusta es la nube negra ahora. Vamos a tratar de alejarnos para poder golpear. Con una buena bala 2. Así. Ya. Ahora falta que me meta a dual y me mate, ¿no? Capaz el bot. No me jales, pe, no me jales. No me la jales, perro, no me la jales. Uy, el especial ahora, ¿cómo lo metemos? Ahora, este viento no me ayuda, pues voy a chapar negra sí o sí. Tendría que acercarme por acá. Así, ya, ahí sí creo que no chapo nada. A ver, especial, ¿cuánto bajas? Buen tío, tumba. Bueno, como están viendo, el daño ha sido prácticamente como el del Lancer, ¿no? Prácticamente le he bajado lo que Lancer me ha bajado. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Ay, puta ira, especial a la mierda nomás. Mandamos a la mierda lo especial. 430 y tantos le he bajado, creo. Carajo, y me dejó sin ángulo. Bueno, lo bueno de este especial es que se puede meter aún así incluso. Pero lo malo que acá creo que voy a chapar nubes. Espero no chapar muchas nubes. 400, o sea, miren, el daño bien dado de un calcium es arriba de los 400. ¿Cómo es posible que un GD tenga tanta vida? El especial de calcium también se puede meter arrastrado. Eso es lo bueno. Cosas buenas del calcium. Se puede meter hasta... Obviamente no te cae tan bien, pero hace daño igual, ¿no? Y bueno, como están viendo, pues especial de calcio y de lance arriba de los 400 de daño. Si golpeas bien,
ya, si golpea hace bien. Ahora con nubes, este especial pues es un por 5. Ustedes dirán, pero ¿por qué por 5? Porque también la guía te cuenta como una bala. Es una bala que hace 0 de daño, pero que obtiene buffo de nube. O sea, si es láser, en vez de caer 4 láseres, van a caer 5 láseres. Si es rayo, en vez de caer 4 rayos, van a caer 5 rayos. Y si es de puño, pues te va a contar como una bala más. O sea, ya saben que cada puño, cada pasada son 10% más de daño. Y como son 5 balas, son 50% más de daño que obtiene un Calcedon. Por eso es el especial del Calcedon, es uno de los más potentes que hay con nubes. O sea, es un desgraciado el Calcedon. Acá, como han visto, no hemos aprovechado nubes. Ya más que un poquito esa nubecita chiquita, pero... ahí está, especial de Calcedon. Y bueno chicos, esa es la actualización que ha habido... que no sé por qué no se avisa por acá. Se debería avisar por acá. Ya, acá se debería poner, ¿no? Acá. Actualización, bla, 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 bim, 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 acá para al menos estar al tanto, ¿no? De las noticias. Pero bueno. Lo ponen en la página, ya saben, oficial. Ahí está todo lo que necesitan saber. Y bueno, no tengo nada más que decir, chicos. Espero les haya gustado el videito, no olviden suscribirse, dejar su super like y nos vemos en un próximo videito de Goombao. Nos vemos chicos, cuídense.